Buenas noches y bienvenidos a Parlamentarias 2017, Nuñor TV, desde la Vinocracia, transmitiendo este ciclo de conversaciones con los candidatos al Parlamento. Como hemos insistido en otros momentos, agradecemos, repito, a la Vinocracia por permitir trabajar desde este lugar, a los CORES y a la Secretaría General de Gobierno por hacer posible Parlamentarias 2017. Comenzando nuestro programa de hoy, invitamos y presentamos a nuestro invitado. Bienvenido, muchas gracias, Luis Larraín Estiep. Así es. Bienvenido por estar en New York Times. Gracias por la invitación, feliz de estar acá. Empezamos con nuestro recorrido, más o menos seguimos con la misma metodología de trabajo de los otros días, de las otras entrevistas, y como la gente sabe, nos ha visto y nos sigue muchas de ellas. Empezamos siempre con una primera pregunta que es como el punto de partida, Lucho. Lucho, por la educación. Lucho. Lucho por ti es mi slogan y se divide en mis tres ejes que son lucho por la salud, lucho por la inclusión y lucho por la ciudad. Lucho Larraín, cuéntame, hoy día estás en política, en plena actividad, remontémonos a 1980, principios de los 80. Cuéntanos, ¿cómo son tus primeros vínculos con la política? ¿Se hablaba en tu casa? ¿Más o menos hijo de Luis Larraín? A ver, cuando chico, yo diría que no era un tema que se conversara mucho. Yo además soy el mayor, por lo tanto, no pasa lo que les pasa a otros que son menores, que escuchan a los hermanos grandes. Yo no tenía esa parte. Estaba en un colegio muy despolitizado, en que a pesar de estar en dictadura, no se hablaba del tema, eran todos de derecha, era muy homogéneo. Por lo tanto, no recuerdo haber hablado de política. Sí recuerdo que mis papás trabajaban en el gobierno. Pero era un trabajo más para mí. No recuerdo que en mi mundo o en esa época haya tenido una carga simbólica tan particular como sí lo veo ahora. Perfecto. Tú mencionaste que tus papás trabajaban en el gobierno. ¿Los dos? Sí, sí. ¿El gobierno militar? Sí, trabajaban. En general, los dos trabajaban en temas sociales. Mi mamá trabajaba en Hacienda, mi papá pasó por distintos ministerios, trabajo, Mideplan, eso principalmente. Pero en general, relacionado con política social, pobreza, esos temas. ¿Dictadura o régimen militar? Dictadura, pues ya lo dije. No. Más de una vez, me imagino. O sea, no, lo dije ahora en la entrevista y en realidad creo que alguien de mi edad que no se atreva a decir dictadura es bastante patético. Cuéntame, entonces, en toda esta primera etapa, estoy pensando en la básica, o termino la básica, no se hablaba de política, en que tu papá estaba metido en el régimen, tu gente trabajaba ahí, no se hablaba de política. Era un ambiente muy despolitizado, en realidad. ¿Y en la enseñanza media? También ahí ya estamos ya casi los 90. Claro, en la media, que en mi caso fue entre el 94 y el 98, en mi colegio no recuerdo que haya habido mucha discusión. Yo también era muy, muy tímido, de pocos amigos, tenía amigas sobre todo. Esas amigas siguen siendo muy despolitizadas, así que no, siento como que me salté esa etapa. De hecho, me da un poco de nostalgia cuando algunos amigos me cuentan de sus discusiones en el colegio, con sus profesores o con sus compañeros, o haber participado de alguna forma en el movimiento estudiantil, o haber sido parte de un centro de alumnos en que se tomaba postura con respecto a los temas de contingencia. No, a mí me habría encantado tener una infancia un poco más cercana a los problemas de Chile, un poco más cercana a realidades distintas, pero la verdad es que vivía en una burbuja en que la política no era tema, no se hablaba del tema y yo además era muy, muy aguaguado, era el menor del curso, era el hermano mayor, por lo tanto era muy tímido, así que en realidad
empecé a descubrir la política que me gustaba mucho más adelante. Yo diría que al salir del closet, como que salí del closet en cuanto a mi sexualidad, pero también en cuanto a mi ser completo, en cuanto a atreverme a ser quien soy, atreverme a tener opinión, atreverme a descubrir mis gustos, mis intereses. Así que es algo que vino mucho más tarde. ¿Y por qué hablas de aprender a descubrir quién soy, mis intereses? Porque eso de alguna manera no lo podía hacer en el nicho familiar, en la casa, que es como un lugar donde uno podría mostrarse como es, finalmente. No sé, no específicamente en la casa. Creo que era una época, era un lugar en que había muy poca heterogeneidad, muy poca diversidad. Imaginémonos un mundo sin internet, un mundo en que, como te decía, estaba en un colegio en que todos vivían cerca, todas las familias eran de derecha, no había realmente discusión. Y además, cuando uno es gay, a eso se suma vivir más todavía en la burbuja, porque ni siquiera te atreves a conversar de sexualidad con tus compañeros, te sientes raro, te sientes distinto. Sientes que cualquier cosa que hagas puede develar que eres gay o que eres raro o que eres distinto. Entonces, para mí la represión, por eso te decía, fue a todo nivel, no solamente a nivel sexual. Y tuve que vivir muchas experiencias, salir de Chile, conocer otra gente, para darme cuenta que en realidad el mundo era mucho más diverso y estaba bien, no era... Cuéntame, ¿y por qué me haces toda esa descripción de estas primeras épocas? Pongamos hasta el colegio, porque ahí empieza ya otra época, más o menos, y sobre todo después cuando ya sales de la U, ya está desatado el tema de la libertad, etc. Tú en algún lugar vi que tú mencionabas que tu familia es una familia diversa y respetuosa. Claro, que, ahora. ¿Ahora? Sí. Ah, cuéntanos eso, porque... Claro. O sea, en esa época tú no, esa no corresponde a esa descripción de los primeros años. No, para nada. Creo que mi familia tenía un aprendizaje como toda familia. O sea, como yo era el menor, tenían hermanos chicos, de alguna forma yo era el que tenía que vivir todas las novedades, las aventuras nuevas, un poco marcar la pauta dentro de mi familia. Era una época, como te decía, muy distinta, mucho más cartucha, o sea, primero en dictadura, después sin dictadura, pero con los medios de comunicación todavía muy tímidos, con Pinochet todavía como comandante en jefe, en fin, sin divorcio, o sea, era un mundo muy hipócrita todavía, muy... Con hijo legítimo. Exacto. Entonces, yo recién en el 2004 hablo con mis papás y se enteran que soy gay. Entonces, del 2004 ahora, estos 13 años, había un camino muy profundo, de mucha aceptación, de mucha transparencia, que hoy día hace que yo tenga una muy buena relación con mi familia. Pero del 2004 hacia atrás, era otra historia completamente. No solo con tu familia, en lo que tú estás mencionando, sino es como decir Lucho Larraín antes del 2004 y después del 2004. Sí, yo creo que la salida del closet, bueno, para la mayoría de los gays y lesbianas probablemente marca un antes y un después. Y en mi caso, como te decía, de todas maneras lo marcó en cuanto a la sexualidad, pero también en cuanto a ser feliz, quererme más a mí mismo, descubrir los intereses. Siento que no sé, soy mucho más feliz desde esa época. Tengo mucho mejor relación con mi familia. Podríamos decir que desde esa época tú eres más protagonista de tu vida. Absolutamente. Antes yo no era protagonista de mi vida, en el fondo estaba en segunda fila de mi propia vida, tratando de no pensar mucho en lo que me pasaba, tratando de no cuestionarme nada. Por eso también estudié ingeniería, que es una carrera en que no hay cuestionamientos éticos, ni políticos, ni humanistas de ningún tipo, que me acomodaba, pero también después me di cuenta que creo que no era la carrera para mí tampoco. Entonces vivía en una permanente crisis vocacional. ¿Entraste a la universidad en el año 99? Sí. ¿2000? A estudiar ingeniería civil. Sí. Ingeniería civil. Con puntaje nacional en matemáticas. Sí. Estudiaste teatro, creo, ¿no? Estudié teatro, fue parte de mi crisis vocacional. Y fue justamente el 2004 cuando congelé ingeniería. Estuve un año en teatro como parte de esta búsqueda. Bueno, después me di cuenta que mi camino no iba por ninguna de las dos cosas, pero creo que
esa diversidad de conocer gente tan distinta la una de la otra, ese espíritu multidisciplinario fue el que finalmente me llevó a la política, porque mi primera pega fue muy ingenieril y podía hacerla, pero la verdad es que no vibraba. Tenía que ver con grúas, con máquinas, con estanterías, bodegas. Yo veía que mis compañeros vibraban con un nuevo modelo de grúa y a mí no me interesaba. Pero sí me interesaba mucho lo humano. Y ahí fue cuando empecé a trabajar en políticas públicas, en el Centro de Políticas Públicas de la Católica. Y ahí ser un poco menos ingeniero era una virtud, no era un problema. Que me gustara los temas sociales, políticos, era una virtud, no era un problema. Así que entré ahí y empecé a trabajar con gente de otras profesiones y eso me gustó mucho. Y después, bueno. ¿Y cómo se produce ese link entre la matemática, la ingeniería y la cosa más social, más política? ¿Cómo se produce? Porque uno pensaría, bueno, un politólogo, un sociólogo estaría más en ese ámbito, pero ¿cómo se hace el link en términos de que haya continuidad de conocimiento? Bueno, vacíos, cuando empecé a trabajar en temas políticos, ciertamente tenía algunos vacíos, pero creo que también tenía una ventaja tener una formación distinta. Igual en política hay gente de todas las profesiones, ¿no? Si uno ve los candidatos, los ministros, los parlamentarios en general, quizás hay una mayoría de abogados, pero también hay ingenieros, y hay economistas, y hay agrónomos, hay sociólogos, hay de todas las profesiones. Creo que todos tenemos algo que aportar. Pero a mí, claro, no me gustaba la carrera. ¿Pero terminaste? Terminé, me costó harto terminarla, tuve que hacer un esfuerzo, pero terminé. Y bueno, un esfuerzo de sobreponerse la lata, que esto me carga. Había ramos que me gustaban, pero la mayoría no me gustaban mucho, sobre todo al final, cuando ya se ponía demasiado específico, demasiado acotado. Y yo sentía que a los 15 años había elegido el electivo de física porque era lo que mejor se me daba y las mejores notas tenía. Y de repente estaba a los 25 años teniendo que diseñar reactores o que hacer plantas de tratamiento de agua. Y yo sentía que no era algo tan específico, no era lo que yo quería hacer, pero tenía que terminar la carrera. Cuéntame, y en este, bueno, tú veo que la universidad está en los primeros años de la década del 2000, 2000, 2004, 2005, por ahí. Y tampoco había mucha política, me imagino, menos en ingeniería. No, bueno, estaba el Centro de Alumnos y la FEUC. Pero yo lo miraba de lejos. En realidad, en esa época, no sé si por individualista o por tímido, creo que por closeteado. Al final, lo único que me interesaba era terminar las clases e irme lo más rápido a mi casa. No me quedaba ninguna actividad extraprogramática. Y también ahora lo veo un poco con nostalgia. Creo que habría sido súper interesante, claro, participar, bueno, en política. Cuéntame, universitaria. Cuéntame, mencionar tal vez el tema del salir del closet, que no tiene que ver con la condición sexual, sino también pareciera que tiene que ver con la condición política, de empezar a ver el mundo. Tu salir del closet tiene que ver más bien con eso, con no solo incluso vincularte con ese mundo y formar parte y cambiarlo. Absolutamente. Yo creo que tiene que ver con eso el tema. ¿Cuándo descubres, tú decís, yo, sí, soy gay, tengo que salir del closet? Porque primero es salir del closet, como dicen, pero después reconocer que estoy en el closet. ¿Cómo, o sea, pasa ese proceso? Sí, el primer proceso es... Debe ser un proceso muy amplio, ¿eh? Es largo. No solo personal tuyo, sino a lo mejor entregar algunas pistas. Sí, en mi caso fue demasiado largo y creo que eso me marca hasta hoy y es uno de mis principales motores para trabajar porque otras personas ojalá no pasen por ese periodo oscuro que se llama closet. Creo que deberíamos tratar de que nadie entre al closet, que cualquier papá o mamá esté preparado para que su hijo a los 10 años le diga me gusta un niño, me gusta una niña, y sea cotidiano, pero sé que falta mucho todavía. Pero disculpe, ¿por qué mencionas 10 años? Porque puede ser a los 10 o a los 12 o a los 15 o a los 9, pero en el fondo el despertar sexual es alrededor de los 10 años. En mi caso, yo diría que como vivían en esta burbuja sin internet, tan aislado del mundo, yo siempre tenía claro que sexualmente me atraían los hombres, porque eso, todo hombre se da cuenta de eso de forma muy evidente. Pero eso no lo acompañaba la parte afectiva, porque yo no sabía lo que era ser gay, no conocía ningún gay. Recién a los 22 años vine a conocer un gay por primera vez. Tuve que salir de una burbuja, tuve que salir de Chile. Sí, eso mantuvo el tema, porque te fuiste a Alemania, a Berlín. Y eso me ayudó mucho. Pero en esa época, antes de eso, yo realmente no sabía lo que era gay. No tenía ningún modelo a seguir, ningún referente.
Entonces, yo asumía que esta cosa extraña, sexual que me ocurría, era algo que tenía que guardar en... Y no hablar con nadie. Guardar en el bolsillo, no hablar con nadie, llevármelo a la tumba. Y los únicos dos caminos que yo conocía era ser cura o casarse con una mujer. Tu hermano es cura. Estaba en el seminario, pero se salió. Sí. Cuéntame, ¿cuándo te fuiste a Alemania? ¿Por qué decidiste irte a Alemania y ir a Berlín? Sí. Decidí irme a Alemania porque tengo nacionalidad alemana, tengo la familia por parte de mi mamá allá. Y bueno, es parte de mis raíces. Y también porque me gustan mucho los idiomas. En algún minuto había aprendido un poco alemán, pero me faltaba mucho. Y además, Alemania, o Berlín sobre todo, es una ciudad de la libertad. Es una ciudad donde realmente cada uno hace lo que quiere, se viste como quiere. Hay barrios totalmente distintos unos de otros. Es una ciudad súper ecléctica, con la historia súper viva. Es muy atractiva. Y efectivamente ahí me sentí libre por primera vez en mi vida. Esto de vivir solo, llegar a la hora que quisiera, salir donde quisiera. Fue donde fui a una discoteca gay por primera vez. Me costó mucho, o sea, recién al final del semestre que estuve allá me atreví a ir. Pero eso me abrió un mundo que acá no conocía y me sirvió mucho. Me di cuenta de que, pucha, vivir en ese lugar, vivir con mi familia hasta esa edad, no ayudaba a ser... quién yo era, no me ayudaba a rodearme de pares. Lo que tú mencionaste, tú en un lugar, en una entrevista lo mencionaste, o una descripción que hicieron, que en Alemania experimentaste la libertad y me dio fuerza para ir por primera vez a una fiesta gay y conocer por primera vez a alguien que se identificaba como gay. Exacto. ¿De qué estamos hablando, a los 22 años? Sí, a los 22 años. 2002 más o menos. 2003, sí. 2003. ¿Y por qué fuiste a esa fiesta? Te invitaron, me imagino. No, creo que ya estoy caminando y hay una no, fiesta, mira, voy a ir. ¿Sabes qué? Me paseé por fuera de varias discotecas gay, distintas discotecas gay, unas más para jóvenes, más para viejos, más electrónica, más poperas, de todo. Y la verdad es que no me atrevía, me daba pavor. Yo sentía que pasarle un billete al cajero era equivalente a, no sé, ponerse con un megáfono en la plaza de armas gritando que era fleto. Pero bueno, estuve casi todos esos meses así con el miedo, sin atreverme a entrar, hasta que una vez en un carrete con compañeros de la universidad, hetero, estábamos con una amiga y mi amiga se encontró con unos gays, no sé si eran una pareja o amigo, que le contaron que habían ido a una de estas discotecas, que lo habían pasado súper bien y que esa noche iban a ir de nuevo. Y como que esos tipos, esos amigos me parecieron bien atractivos, yo dije, ya, tengo que atreverme. Y apenas pude, fui. Me costó, pero fui y me acuerdo perfecto de esa noche, nunca me voy a olvidar. La fiesta ni siquiera era tan buena, en realidad. No había tanta gente, pero no importa. El hecho de haber pasado un billete, decir que era una entrada, porfa, y entrar, fue un paso gigante. Y tan paranoico fui que... cuando a la gente que conocía le inventé nacionalidad, le inventé nombre, le inventé motivo de por qué estaba ahí. Yo pensaba que cualquier persona que alguna vez pudiera conocer a un chileno ya me iba a liquidar la vida. O sea, ese es el nivel de... aterrado. De susto, de persecución con la que uno vive cuando está en las profundidades del closet. Ha mencionado en esta descripción varias veces la libertad respecto a Berlín, sentir la libertad, uno se viste como quiere, hace lo que quiere. La libertad es un tema principalmente que tiene que ver político, como en términos de sistema, de pensamiento, una cuestión originalmente de la política, de reducir el poder del Estado principalmente. ¿Qué es lo que es la libertad para ti? Las mencionas varias veces. Sí, bueno, tiene mucho que ver con ser quien soy, con ser gay. Yo creo que en sociedades conservadoras, en sociedades represivas, a mucha gente se le niega la libertad de ser quien es. Y eso no solamente tiene que ver con la diversidad sexual, sino que tiene que ver con... mira, puede ser gustos, intereses, pueden ser formas de vestir, puede ser opiniones políticas, pero en mi trabajo en Iguales, mucha gente a veces se me acercó y me dijo, yo no soy gay, pero siempre me sentí distinto, siempre me sentí raro, siempre sentí que no podía expresar mi opinión, porque en mi colegio todos pensaban igual, porque mi familia era muy conservadora, así que gracias por reivindicar esa libertad y gracias por poner un grano de arena a hacer un país más libre. Así que
espero que sigamos avanzando en esa dirección. Curiosamente, Lucho, mira, cuando hablamos de esta parte de tu vida en Alemania y ese despertar político, social, sexual, amplio, en ese sentido, tú mencionaste que descubrí que era normal, que podía ser feliz y que me cambió la vida. O sea, ¿cómo puede ser la represión? Incluso ahí lo mencionaste, el Chile ultraconservador, que tú lo caracterizaste en la época, pero ¿cómo puede ser llegar a esos niveles de represión? Porque eso es represión brutal. O sea, que no puedo ser feliz porque no puedo ser como soy. Bueno, eso es lo que vivimos y que siguen viviendo muchos gays, lesbianas, bisexuales, trans, otras personas por otros motivos. En Chile, a pesar de que hemos avanzado mucho, todavía hay ambientes conservadores, religiosos, rurales, en fin, hay una serie de factores que lo hacen mucho más difícil. Y en otros países del mundo, ¿para qué decir? Todavía hay países del mundo que persiguen criminalmente a la diversidad sexual, que los encarcelan o incluso que los condenan a pena de muerte. Vamos a ver un poquito el tema del distrito que tú estás compitiendo, como adelantándonos un poquito hacia donde voy, pero para no perder el hilo de esta idea. Un distrito muy diverso, económicamente hablando también. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa en el contexto de la libertad, de la diversidad y del esconder el yo no soy? Probablemente en muchos sectores más populares, más pobres del distrito, la gente esconde donde vive. Pues si ¿cómo tú ves esa realidad? ¿Ir a buscar una pega? ¿No? Yo no vivo aquí. ¿Cómo también ocurre ese tipo de cosas? ¿Qué tiene que ver con la pobreza? ¿No tiene que ver con lo que estamos conversando? Sí, tiene que ver con la estigmatización, absolutamente. Recuerdo hace unas pocas semanas en San Joaquín, en La Legua precisamente, que esta última semana la han tenido súper difícil, han tenido balacera, los colegios han estado cerrados, han estado bien complicados. Y hace un par de semanas estuvimos en la inauguración de un centro comunitario y la propia gente nos contaba que claro, no ponían la dirección en los currículum cuando postulaban un trabajo, inventaban o ponían la dirección de otra persona. Una señora me contó que su hijo no había quedado en Carabineros cuando Carabineros se había enterado de dónde era su familia. No puedo verificar que sea cierto o no, pero son la Legua. Claro. Bueno. Pero son las historias que se cuentan. Lo ponen ocupado para infiltrar a los grupos narcos. Puede ser. El vecino. Sí, puede ser. Pero son las historias que se cuentan en La Legua. Y eso, o sea, si tú le preguntas a un psicólogo laboral, te lo cuenta. A mí me han contado a veces, a mí me piden filtrar solamente currículum de Vitacura de las Condes, Los Barnechea. A mí me piden filtrar colegios que no sean tal o cual o que no sean particulares pagados. Y eso no solamente duele a nivel humano y ético, porque en el fondo lo que estás haciendo es negarle la posibilidad a la gente que ya la tiene mucho más difícil de surgir, sino que hay gente que no se da cuenta de que incluso económicamente es una decisión muy irracional y muy absurda, porque a todos los chilenos no nos conviene que más personas posibles se suban al carro, tengan más oportunidades, que los ambientes laborales más diversos son más productivos, porque, o sea, el próximo Google o el próximo Facebook no van a ser de una oficina en que trabajen puros hombres blancos, católicos, santiaguinos, heterosexuales, que vengan del barrio alto, de tres colegios, de dos universidades. Hoy día las grandes empresas son diversas, son inclusivas, porque se dan cuenta de que el talento viene de cualquier nivel socioeconómico, cualquier color de piel o religión o sexualidad, y que el mundo en que vivimos, el mundo globalizado, es diverso, y que si no aprendemos a convivir y entender esa diversidad, no vamos a tener un mejor país ni en términos sociales, ni de justicia social, ni tampoco en términos económicos. Sí. Bueno, tú sales de tu casa un poquito más tarde de la fecha que estamos hablando, pero finalmente hay un descubrir, un despertar de ver conocer el otro Chile, a lo mejor, que tú conociste siempre. ¿Eso qué te generó ruido? ¿Qué te pasó ahí? Oye, ¿yo en qué país he vivido? Has mencionado el tema de la burbuja muchas veces. O sea, no es que yo no supiera que existía otro Chile. Yo creo que eso uno siempre lo tiene claro. Pero es distinto vivirlo, y es distinto caminar por la calle y ver esa diversidad. O sea, obviamente que es completamente distinto vivir en la dehesa, donde uno camina por la calle y no anda nadie,
a lo más un perro o un guardia, a vivir donde vivo yo hoy, en Merced, en Barrio Bellas Artes, donde uno camina por la calle y ves vida, ves gente de distintas nacionalidades, de distintos colores de piel, que se viste totalmente distinto, ves locales, ves diversidad. Y eso es Chile y eso es el mundo. Entonces, a mí me acomoda muchísimo más vivir donde vivo hoy, tener el estilo de vida que tengo hoy. Y siento que mi vida ha sido un gran aprendizaje y estoy súper contento del camino que he ido tomando, de las oportunidades que he tenido de viajar, de conocer otras realidades y conocer otras personas que piensan distinto. Te lo agrego, yo agregaría un elemento más, que lo vamos a ver ahora, porque tiene que ver con tu enfermedad renal. Sí. Ha sido súper valiente, encuentro yo. O sea, aparte me he visto obligado. Aparte de esa decisión que tú hiciste, yo creo que fuiste tremendamente valiente por tomar la decisión de hacer un giro radical en tu vida, en realidad. Como... Yo, mira, sí, a veces me dicen que he sido valiente y yo creo que no te queda mucha opción. Yo a los 26 años me tuve que empezar a dializar. Hay gente que te dice, yo no podría, no. Y la verdad es que no te queda otra que poder, pues, porque nadie va a decir, ya me muero a los 26 años. Okay, entonces, mira, antes de entrar a ese tema, sí. Nos encontramos que este Chile es ultraconservador. Y de alguna manera tú mencionaste que esta experiencia en Berlín, este Chile, de alguna manera te impulsaron a convertirte en un activista, sí, de la diversidad, un activista, sí, no sé si llamarlo gay propiamente tal, pero es más que eso. Sí. ¿Ah? ¿Qué significa? ¿Por qué dices la palabra activista y no militante? Activista ¿Es lo mismo? En general, la activista se usa en el mundo de la diversidad sexual. Militante se usa más para los partidos políticos, pero se pueden tomar como sinónimo. De hecho, en Francia se usa militant para los activistas. ¿Por qué activista? ¿Cuál es la pregunta? Sí, o sea, ¿por qué usa la palabra activista? ¿Y qué significa eso? Es que me llamó la atención el concepto militante. A ver, o separarlo y ver qué cosa es distinta. Los políticos hablan de tu militancia. Sí, también tiene que ver con un compromiso, con algo, una causa, con algo. En general... para los políticos, ser militante es pertenecer a un partido político, que en mi caso no pertenezco. En el mundo de la diversidad sexual, todos los gays, lesbianas, bisexuales, trans, que han luchado por mayor libertad, por mayores derechos, por dignidad, se llaman activistas a sí mismo y a sus compañeros. No es algo que yo haya inventado, sí, ni que yo haya puesto. Y es una palabra que se usa, yo creo que por el sentido de activarse, de movilizarse, de llamar a la acción. En el 2005 te descubren esta enfermedad, por casualidad, sí, entiendo. Por casualidad, sí. ¿Y tú comienzas a hacerte diálisis en 2007? Sí, 2007. Cuéntanos, exacto, esa experiencia, cómo fueron esas primeras... Bueno, fue duro cuando me diagnosticaron. Oye, 3 veces a la semana, 5 horas. Sí, oye, sí. Fueron 3 años de una vida bien, bien penca. Afortunadamente cubierto, porque desde 2005 el GES cubría la diálisis, el trasplante y todo, así que tuve suerte. Un par de años antes habría sido súper caro. Pero fue difícil por el timing, porque yo me empecé a dializar justo el año en que me titulé. Me sentía bastante mal, estaba bien decaído y no me atrevía a buscar pega tampoco, porque yo sabía que en un par de semanas o meses iba a tener que estar, como decías tú, 3 veces a la semana, 5 horas enchufado a una máquina. Yo decía, ¿quién me va a querer contratar así? Y lo que hice fue hacer cosas que me gustaban, como tomar clases de alemán, tomar clases de francés. Hasta que llegó la fecha, que me acuerdo fue un 27 de octubre, que fui a mi primera diálisis. Fui con mi mamá, que fue a darme apoyo, pero terminé yo dándole apoyo a ella porque ella lloraba. Porque es impactante, o sea, entrar a esa sala donde hay 12 sillones, gente conectada ahí, como algunos con cara como de nada, cara de... No, obviamente no es el lugar donde uno quiere pasar muchas horas a los 26 años cuando tiene toda la vida por delante. Pero,
Pero bueno, me di cuenta de que entre mis compañeros de diálisis había actitudes súper distintas. Había algunos que se dejaban morir, de que eran más víctimas, de que dependían de los papás que los llevaran, de que o algunos se rebelaban, se escapaban, no iban a la diálisis, le mentían al equipo médico. Y vi otros que llegaban con una sonrisa, que se hacían el tratamiento, que estaban esperando un trasplante con mucho ánimo, que trabajaban, aprovechaban las 5 horas para trabajar. Entonces ahí dije, yo puedo o echarme a morir y entrar en una espiral de autocompasión, depresión, victimización, dependencia de mi familia, o puedo activarme, tomarme esto como lo que es nomás, pero que no invada todo el resto de mi vida, sacar lo bueno de lo malo, y empecé a ser un paciente súper activo y súper cuestionador. Empecé a investigar cómo funciona la lista de espera, qué tipo de personas se trasplantan antes, cuál es el promedio tiempo de espera, cómo funciona en un lugar versus en otro hospital. Tanto que me llegó reto, mi médico tratante de esa época me dijo, ¿qué te crees, chiquillo intruso, que vienes a cuestionarme a mí? Yo solo estaba pidiendo información. Pero bueno, creo que fue súper bueno activarme y transformarme en un paciente empoderado, y eso me ha llevado hoy día a luchar por los derechos de los pacientes, a tener un diálogo constante con FONASA, con el Ministerio de Salud, averiguar cómo funciona esto de que algunas prestaciones tienen código y las otras hay que pagarlas particular, a pesar de que uno tenga un seguro, porque algunas enfermedades están en auge y otras no, algunas en Ricardo Soto y otras no. Y me he dado cuenta que hay mucho que mejorar, y creo que los pacientes crónicos tenemos que unirnos. Me he juntado con muchos de ellos, exigir nuestros derechos, y creo que también por eso sería súper positivo para los enfermos crónicos que haya algún representante en el Congreso, porque vemos muchos médicos que está bien, saben mucho, tienen mucha experiencia, pero creo que la mirada del enfermo crónico también es buena y es necesaria. Así que terminé sacando algo bueno de la diálisis. ¿Cómo ha visto la realidad de los enfermos crónicos del distrito, sobre todo los sectores más pobres? Mira, he visto de partida muy poca prevención. Hay muchas personas, de hecho probablemente la mayoría de los adultos mayores tienen hipertensión, tienen diabetes, que son las dos enfermedades crónicas más frecuentes en Chile, y que las dos son evitables, no en el 100% de los casos, pero en muchos casos. Y ahí pasa que la gente no sabe o no se le enseña a autocuidarse, a controlarse periódicamente, la presión, etc. Y creo que ahí en el futuro, bueno, la telemedicina tiene mucho que hacer, porque en el fondo hay muchas enfermedades que uno con ciertos sensores puede controlarse en su casa. Creo que el futuro va a venir por ahí. Pero me da un poco de rabia eso de toda la gente que pudo haber prevenido caer en hipertensión, diabetes o incluso insuficiencia renal, que en mi caso es genética, así que tuve la mala suerte nomás. Pero a la diálisis llegaba gente que por mala alimentación, por mal control de hipertensión, llegaba a diálisis. Esta época la describiste como de mucho aprendizaje, o sea, más o menos ya está claro por qué. Estamos hablando de 2007, y después tuviste tu primer trasplante. Sí. De un paciente fallecido. Sí, en 2010. Y que falló. Poco tiempo. En realidad, claro, no fue como blanco negro que haya fallado y haya dejado de funcionar 100%, pero venía con un porcentaje necrosado, no, mi función renal nunca fue óptima después del trasplante, igual me libré de la diálisis, por lo tanto fue un tremendo regalo poder salir de Santiago, salir de Chile, poder trabajar tiempo completo sin tener que correr 3 veces a la semana a la clínica. Eso ya era un... Y poder tomar y comer lo que quisieras, eso era lo más esclavizante, no podías tomar nada ni comer nada, era súper difícil. Así que fue un regalo igual. Al año tuve un rechazo, me subieron mucho ciertos niveles, bajó mucho la función renal, y ahí vino un tratamiento bien agresivo con corticoides para tratar de frenarlo. Se logró frenar parcialmente y al final tuve que entrar a la lista de espera de nuevo, pero estuve 5 años sin diálisis, así que igual estoy muy agradecido de esa familia que donó y de todo lo que pude hacer esos años, que además pude irme a estudiar mi magíster a París. ¿Cómo fue esa experiencia en París? Por relaciones internacionales, creo. Sí, yo estaba trabajando en temas de relaciones internacionales en el gobierno, y como había estudiado ingeniería, sentía que me faltaba la parte más,
más humanista, más política, y era un tema que me encantaba, así que estuve súper feliz de poder irme. Me encantó estudiar ramos que me interesaban, fue algo súper nuevo para mí. Es que casi todos los ramos me parecieron súper entretenidos, ramos de derecho internacional, de economía internacional. Uno podía ir escogiendo muchos temas. Yo me especialicé en migraciones, tuve muchos ramos de migración, desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural. Tuve muchos ramos también de Europa y de la Unión Europea como un modelo de integración, a pesar de lo vapuleada que ha estado esta última década, pero igual sigue siendo la región con mayor nivel de integración de todo el mundo, la región más pacífica del mundo. Así que, pucha, tener ramos que me entretenía estudiarlo era algo nuevo para mí, así que lo disfruté mucho. Fue difícil también llegar a un país, a una ciudad en que uno no conoce a nadie, en que uno no es nadie, no tienes los contactos, buscar departamento, eres un vil estudiante extranjero, o sea, nadie te quiere arrendar un departamento, conocer gente era difícil, pero todo eso me sirvió. Todo, o sea, salir de... Yo te digo como en el límite, así, el límite... No, yo creo que es un privilegio poder estudiar un máster afuera. Lo disfruté mucho, conocí gente con la que sigo en contacto y he visto nuevamente. Y siento que me abrió aún más el mundo. O sea, imagina tener compañeros de 99 nacionalidades. Creo que es algo que pocas personas pueden contar. Y eso te abre la cabeza muchísimo, te hace conocer... ¿Qué más diversidad que eso? Claro, ¿sí? Te hace conocer realidades completamente distintas. Así que, no sé, imagínate tener compañeros de África, de Asia, realmente fue un regalo. ¿Y del segundo trasplante, años después? Bueno, sí, apenas volví a Chile me inscribí en la lista de espera, me empecé a hacer todos los exámenes. ¿Era necesario ese trasplante? Sí, porque, o sea... Venía con problemas el otro, pero ¿era necesario un segundo? Era necesario, sí, porque cuando uno ya está bajo cierto nivel de función renal... ya puedes entrar a trasplante de nuevo. En el fondo, hay etapa 1, 2, 3, 4, 5. En etapa 4 ya puedes ingresar a la lista de espera y en etapa 5 ya necesitas diálisis. Entonces yo estaba en etapa 4, por lo tanto podía entrar a la lista de espera. Y paralelamente mi familia se empezaron a estudiar para tratar de ahorrarme el calvario de los años en diálisis, que ellos se habían dado cuenta de lo difícil que era. Y ahí mi papá se estudió, lo descartaron. Nos hicimos exámenes genéticos porque como esto era una enfermedad genética que venía de mi mamá, los hermanos podíamos tenerla o no tenerla. Finalmente de los 5, 3 la teníamos, así que de los otros 2 que estaban sanos, uno se ofreció, se hizo los estudios y terminó donándome. Y eso, ese que es el regalo, creo que más, ahora sí que son hermanos, más hermano. Importante que he recibido en mi vida. Claro, no solamente tenemos ADN parecido, sino que tengo un pedazo de su ADN. ¿Y esto fue el 2003 o 2015? Fue el 2015, hace 2 años. ¿Y cómo estás hoy día? Súper bien. Este trasplante funcionó desde un principio mucho mejor que el otro. En el otro me tuve que seguir dializando unos días, acá no. Mis niveles llegaron a niveles de persona sana. He andado súper bien, así que súper agradecido de mi hermano, de la vida, y con toda la fuerza para emprender esta candidatura, que si en verdad uno no se siente bien, no debería hacerlo porque es agotador. Son 6 comunas, más de 1 millón de habitantes, es un trabajo súper, súper arduo, pero a la vez súper, súper enriquecedor. Creo que ha sido una muy buena experiencia. Luis, ahora, bueno, estamos en plena política, en plena actividad, pero esta, de alguna manera, esta historia, ya vimos que no comenzó en la familia, etcétera, pero podríamos poner un punto de partida que sería el 2009. La famosa franja. Sí. Yo digo, franja. Lucho aquí fue como el niño símbolo, una especie del niño símbolo de la apertura, sí, de la derecha. Sí, totalmente. ¿Cómo fue esa experiencia de... Cuéntale a la gente de qué se trata, de qué estamos hablando. Mira, fue bastante inesperado. Yo, 5 años antes, cuando había salido del closet, me había dado cuenta de que la otra gente que salía del closet, mis amigos, como que salían del closet con una gente, pero seguían en el closet con otra.
y siempre estaban preocupados de que se enterara, que no, de que en mi pega no saben, mi jefe me puede echar si se entera, mi abuela le da un infarto si se entera, así que porfa, quedémonos piola, etc. Y yo dije, bueno, es legítimo, pero si seguimos así, las próximas generaciones van a seguir en el closet y todos vamos a seguir en el closet, porque esto de que sea tabú y que sea secreto al final nos hace muy mal al resto, digamos. Si yo a los 12 o 15 años hubiera visto que mis compañeros, mis primos o quien sea, era gay, era lesbiana, pucha, me habría ahorrado tantos años de psicólogo, de depresiones, de terapia, de pasarlo mal, de polo las pantallas que la hice perder el tiempo, etc. O sea, creo que es un bien público que las personas salgan del closet lo antes posible, si es que su entorno se lo permite. Entonces, después, bueno, en esa época en la universidad yo era modelo, hice muchas publicidades, comerciales, catálogos, y recuerdo una para el Día de los Enamorados, en que salía dándome unos besos con una modelo, y ahí yo comenté, ya, bacán, pero qué ganas de hacer esto con un hombre, porque ese es el amor para mí. Y por ese comentario me llamaron un par de años después, diciendo, me llamó el director de cine de la franja, me dijo, vino una escena gay. Y yo sé que a ti te gusta el tema de la visibilidad. ¿Por qué sabía eso? Porque él era director de cine y yo había trabajado haciendo comerciales con él. Pero ese comentario que tú hiciste no tenía nada que ver con él en ese momento. Es que creo que se lo dije a un amigo en común o se lo dije delante de él, no me acuerdo, pero él lo tenía claro. Él lo tenía claro y por eso me llamó a mí, dijo, creo que tú seas uno de ellos. Y a mí me pareció que era de toda coherencia aceptar, porque había muchos prejuicios sobre la homosexualidad, sobre todo dentro de la derecha. Entonces yo sabía que iba a tener un impacto en visibilidad importante, en desmitificar, en un poco aterrizar y normalizar lo que es ser gay y no esa carga simbólica que o carga ideológica que mucha gente le pone, que piensa que lo elegimos o que somos gay por nuestra postura política, etcétera. Y nunca me imaginé que fuera como el tema más polémico de la franja. Al final terminó siendo eso. Terminó una pugna interna de si lo emitían, si no lo emitían. Después si cumplían la promesa, si no cumplían la promesa. Y al final fue motivo de mucha tensión en la coalición de gobierno. Pero creo que al final fue positivo para la causa que apareciera el tema con tanta visibilidad. Y bueno, me cambió la vida totalmente. A un punto que nunca imaginé en esa época. Pero en esta franja entiendo que no solo fue el tema de gay, sino el tema de la inclusión. Entonces, en sí. El contexto de pasó como piola, así como en realidad, pero metámosle otras cositas más de inclusión, así que no se note mucho, para que no gritara mucho Don Carlos Larraín. Yo no creo que haya sido así. Era una sección que se llamaba La Voz de los Sin Voz. Te lo pregunto, sí. Que era sobre, claro, sobre diversidad, inclusión. Y en la franja había muchas otras, en la escena había muchas otras personas de pueblo originario, con discapacidad o extranjero. Era una escena con lo que hoy entendemos como diversidad de todos los tipos. Y todos aparecimos en los mismos segundos en la franja, solo que el tema polémico era el tema gay. Si lo otro no era polémico. Entonces, al final terminó siendo quizás lo más visible, lo más polémico de la franja, y me transformé en un activista sin buscarlo, pero se dio y bueno, me cambió la vida de cierta forma. Mencionaste que en esta coyuntura se enfrentaban los sectores más conservadores, la masa conservadora del sector, con la chispa liberal. ¿Qué es la chispa liberal? Sí, bueno, dentro de la coalición en ese minuto había unas personas que no eran mayoría, claramente, pero creo que durante la campaña, en el comando, tenían bastante influencia, que querían que, bueno, sabían que esto era un test democrático para una derecha que había apoyado la dictadura y que por primera vez tenía opciones reales de llegar al poder, pero que tenía que mostrar credenciales de haber dejado atrás la dictadura y ser un poco más abierta y pluralista y ir a buscar el voto de centro, sobre todo en esa época cuando había voto obligatorio. Entonces el voto de centro era fundamental captarlo. Y esas personas impulsaron que la franja fuera más colorida. O sea, ahora vemos la franja Piñera y es rojo, blanco y azul.
con voto voluntario también, que cambia un poco la lógica de la votación. Pues en esa época la franja era naranja, morada, con verde, estaban toda esta escena de los pueblos originarios, de extranjeros, era una franja mucho más colorida, diversa, que hablaba de una nueva derecha, que al final creo que no fue mucho, pero sin duda que habían unas personas dentro del comando que querían impulsar esa visión, y que después muchos de ellos terminaron formando Evópoli. O Amplitud. También, exacto. Y este, sin quererlo, se convierte en activista y se funda Fundación Iguales. Iguales. Sí. Cuéntame, ¿qué es lo que es el proyecto Fundación Iguales? ¿Por qué surge? ¿Cuál es la idea? Bueno, surge en 2011, el año de las movilizaciones sociales en general, de los estudiantes, de los ambientalistas y también de la diversidad sexual. Después de un 2010 que había sido muy guardado por el terremoto, en que todos entendíamos, yo creo que era la prioridad nacional, pero el 2011 explota este movimiento, con Barrancones, con Camila Vallejo, Giorgio Jackson, en fin. Y nosotros también nos dimos cuenta que teníamos que surgir, que la promesa de... ¿Quién es nosotros? Pablo y yo. Nos damos cuenta de que la promesa de la Unión Civil peligraba porque dentro de la derecha causaba demasiado ardor. Sabíamos que la mayoría de la coalición quería o no cumplir la promesa, o cumplirla de una forma muy soterrada, que era un acuerdo notarial de que casi que después de que tú te morías y lograbas demostrar que habías vivido con una persona, podías heredar algo. Pero así, sin ningún tipo de dignidad, sin ningún tipo de reconocimiento, solo una cuestión económica menor. Y ante ese miedo empezamos a alzar la voz, empezamos a opinar. Fue el año que Twitter también surgió mucho. Y con Pablo nos dimos cuenta de que dábamos muchas entrevistas, de que en redes sociales teníamos mucho apoyo. Nos empezaron a invitar a reuniones políticas. Y nos decían, bueno, ¿y ustedes a quién representan? Y nosotros nos decíamos, no, a nadie, a nosotros dos nomás. Y ahí llegó un tercero, que es Antonio Mascuñán, que dijo... Acá hay un momentum, acá hay... ustedes dos tienen bastante apoyo, la gente tiene ganas de cambio, así que tenemos que crear una organización que nos permita canalizar el apoyo de mucha más gente, de formalizarlo y que esto trascienda a Pablo y a mí, sino que sea un movimiento más amplio. Y ahí surgió Iguales. O sea, podríamos decir que el 2011 no tiene que ver principalmente con lo que uno recuerda y el hito más relevante, el tema estudiantil. Pero pareciera que ese 2011, el Chile surge otro Chile, que sí. No tiene que ver con los estudiantes. No fue solo los estudiantes. Tiene que ver con una demanda por igualdad, eso también tiene que ver con eso, con inclusión. Es más amplio, parece. Tiene que ver con un gobierno de derecha. O sea, siempre las organizaciones sociales en general son más de izquierda y ven más a la derecha como enemigo. En cambio, en los gobiernos de izquierda tienen mucha mayor relación, a veces clientelar, a veces por cargos, digamos, dentro del aparato estatal, y por lo tanto en general ocurre que en los gobiernos de derecha los movimientos sociales se manifiestan más. Pero además, como había habido este año de terremoto, de un poco bajar la guardia, bajar las demandas, yo creo que por eso el 2011 surgió con tanta fuerza, y además coincidió en que el propio gobierno insinuó que el 21 de mayo se iba a anunciar un proyecto de unión civil, pero llegó ese día y el presidente no dijo nada. Entonces, ahí fue la gran decepción. Salimos a criticar súper duramente al gobierno. Al final, el día siguiente, Piñera anunció el proyecto de unión civil. Los timings fueron muy raros. Sabíamos que los presidentes de la UDI y de RN estaban furiosos contra este tema. Nosotros tratando de influir en toda la gente del gobierno para que sí fuera... Y al final ocurrió esta fórmula extraña de que el 21 de mayo no lo dijo, pero el 22 de mayo sí lo dijo. Anunció que en 3 meses iba a presentar un proyecto, y después lo presentó en 3 meses, pero después no le puso urgencia. Entonces fue como todo medio a media, con una coalición que le hizo la guerra en este tema. Y terminó el gobierno con apenas la idea de legislar aprobada, pero en 4 años eso no es cumplir una promesa. En este 2011, en Fundación Iguales, ¿cuál es? Nosotros podemos hacer un recorrido desde cuando empezó la transición o la redemocratización de los 90,
el derecho a poder separarse, el tema de que hijo legítimo es lo mismo que hijo natural. O sea, había un conjunto de... ¿cómo puedo llamarle a esa agenda? Porque es una agenda de diversidad. De libertades civiles, sí. ¿Cómo ves tú la evolución de esta agenda y hacia dónde va? Bueno, yo creo que cada... Y sobre todo, ¿hacia dónde va? Sí, yo creo que en cada época o década le ha tocado a un grupo ser protagonista. Las mujeres quizás fueron protagonistas en los años 40 cuando accedieron al voto. Los separados fueron los protagonistas en los 90, o los hijos nacidos fuera del matrimonio. Y ahora creo que en general en el mundo estamos en el momento de la diversidad sexual. Ahora, mucho más en Occidente que en Oriente. En Taiwán es una excepción, pero en el mundo musulmán no hay ningún tipo de avance. Pero desde que en 2001... Pero ahora manejan, sí. Sí, gran avance. Desde que en 2001 se aprobó el matrimonio igualitario en los Países Bajos, había una ola imparable, yo diría. Ya hay más de 20 países que tienen matrimonio igualitario. La presidenta de Chile presentó un proyecto. Así que yo creo que vamos a seguir viendo avances y avances en este tema. Y yo creo que va a seguir ocurriendo, ya sea con los pueblos originarios en Chile han sido el gran pendiente. Ahí hay un tema que ha explotado, pero encuentro que es inconcebible que todavía no se reconozca constitucionalmente a los pueblos originarios, que cualquier país moderno sí lo hace. Así que creo que hay una deuda ahí. Vamos a seguir con ese tema, vamos a seguir con el tema de los migrantes. El tema de las mujeres volvió con lo del aborto en tres causales. Así que creo que vamos a... Si mantenemos la democracia, que espero que así sea, si mantenemos... ¿Pero pones en duda? No en el caso de Chile en este momento, pero creo que... ¿En este momento? No, claro, no en el caso de Chile... A lo mejor tiene información en primera fuente el sector, ¿ah? ¿Eh? No. Simplemente observo lo que ocurre en Estados Unidos, en muchos países de Europa, en Reino Unido, en que... Hay gente que ya no valora tanto la democracia como antes, en que surgen estos líderes populistas. Entonces, creo que igual la democracia está un poco en crisis. No hay duda de que es el mejor sistema de gobierno. Creo que eso nadie lo pone en duda. Pero sí, probablemente cambian un poco las reglas del juego. Algo que yo defiendo mucho, que el eje izquierda-derecha no necesariamente va a dominar como principal clivaje político. Creo que para la gente menor de 30, no, para la gran mayoría no es así, para la gente de sectores populares no es así. La gente me ataca mucho a veces por decir que soy de centro o por decir que salgamos de la lógica de la Guerra Fría, de la trinchera de los años 90, pero yo creo que vamos a ir por ese camino. Quizás la globalización versus el nacionalismo van a ser clivajes importantes, el cuidado del medio ambiente versus el extractivismo. En fin, creo que va a haber dualidades distintas. Vamos a ver nuevas formas de integración global. Las ciudades van a ser cada vez más importantes. Pero Fundación Igual, ¿qué rol cumplen todas esas transformaciones? Es porque tiene que ver con una... Y tú mencionaste varios ejes. Pero el eje me da la impresión de que Iguales, o cualquier tipo de organización de este ambiente, es como más corporativo, es más interés específico, no tanta globalidad de meterse en todos los temas. No. O sea, ¿hacia dónde va? Fundación Iguales trabaja en diversidad sexual y todo lo que eso conlleva. Yo no lo llamaría corporativo en el sentido de que... De intereses particulares me refiero con eso. Sí, pero son causas sociales. O sea, no es lo mismo que un gremio de una profesión o de un tipo de obrero que legítimamente defiende sus derechos económicos versus los de otras personas donde hay una negociación. Acá lo único que estamos pidiendo es los mismos derechos y la misma dignidad. Y en ese sentido yo lo veo distinto al mundo corporativo. Pero en fin, la agenda de Iguales es diversidad sexual. Es decir... acceso a matrimonio, afiliación, adopción y todos los derechos, los mismos derechos para todas las familias, pero también que las personas trans puedan adecuar sus documentos de identidad, también que aumente la educación con estos temas, que la verdad es que los pedagogos egresan de la carrera sin tener herramientas, el personal de salud no tiene herramientas para abordar la diversidad sexual, así que
hay mucho que avanzar en la empresa, ¿para qué decir? Hay gente, de hecho, en un estudio que hicimos hace 2 años, el 78% de la gente prefería no contar que era gay, lesbiana, bisexual, trans en su trabajo. Así que hay un tremendo camino en ese sentido. Uno es el cambio legal, que estamos avanzando, pero el cambio cultural es paralelo y ese va a tomar mucho más tiempo, probablemente. Ahora, en esta apertura, en esta agenda de diversidad que va siendo cada vez más diversa, por tanto, y más profunda y agarrando más inclusividad y más legitimidad, por tanto, no directo, pero te lo pregunto nomás, como tú ves que esto es posible gracias a la democracia. O sea, sin democracia esto no es posible. No existe matrimonio igualitario en ningún país sin democracia. La democracia, por tanto, tú lo mencionaste, que está débil la democracia, hay una cierta crisis. ¿Esta apertura no van debilitándola también? Esta apertura, por una parte, es posible frente a la fortaleza de la democracia que la hace posible, pero a la vez la debilita. ¿En qué sentido la debilita? Que tú mencionaste que se debilita la democracia porque por los sectores, estoy pensando en los sectores conservadores, que ven una democracia que tanta apertura. Yo no creo que necesariamente. No sé, una pregunta. Yo no veo que necesariamente eso, nuestra causa debilite la democracia. Creo que la gente se da cuenta de que la opinión pública avanza favorablemente en ese sentido. Y en ese sentido es una causa democrática porque es mayoritaria. O sea, el matrimonio igualitario hace pocos años tenía 30% de apoyo, ahora tiene 50, 60 en algunas encuestas, 64 lo que más ha mostrado una encuesta CADEM. Por lo tanto, yo no siento que vaya en contra de la democracia. Al contrario, creo que una sociedad, mientras más igualitaria sea en cuanto a la dignidad y los derechos que tengan todas las personas, es más democrática porque todos podemos participar. Claro, estoy pensando desde los sectores conservadores, la pregunta te la hago desde ahí. Yo creo. ¿Y ven cómo la democracia está destruyendo el orden que ellos mantienen o defienden? Yo creo que las nuevas generaciones de esos mundos conservadores son cada vez menos conservadores y quizás van siendo conservadores en otros temas. Pero yo creo que estamos en un mundo de cambio acelerado por internet, acelerado por el mayor acceso a conocimiento. O sea, mientras mayor nivel cultural, mientras mayor nivel educacional, hay más apertura a estos temas, hay más apertura en general a los temas de diversidad. Por lo tanto, mientras Chile siga siendo un país con mayores niveles de educación y mayores niveles también de desarrollo, vamos a avanzar en este tema y en todos los otros, y creo que los conservadores se van a ir quedando atrás, como se han quedado en todos los temas, o sea, todas las causas que han dado, porque la mujer no vote, porque los negros no voten, claro, porque los evangélicos no tengan los mismos derechos que los católicos, o que los gays no tengan los mismos derechos que los heteros, en fin, que los hijos nacidos dentro del matrimonio y fuera no tuvieran los mismos derechos, las han perdido. Así que yo creo que van a seguir perdiendo las causas porque al final los conservadores tienen una ilusión de un mundo que les gustaría que fuera como a ellos les gusta, pero no es así el mundo. Nomás. ¿Cómo se ve esta agenda en su capacidad de materialización en un gobierno de Piñera? Difícil. Yo creo que a lo máximo que podríamos aspirar con un gobierno de Piñera es a una actitud tipo Angela Merkel, que ella estaba en contra del matrimonio igualitario, pero dio libertad de acción a su partido, permitió que se votara, y ella sabía que su postura era minoritaria y rápidamente se aprobó, y de hecho ahora en octubre ya empezaron a celebrarse las primeras uniones. Espero que los parlamentarios de la coalición de derecha salgan del closet en el sentido que se atreven a decir que están a favor del matrimonio igualitario, porque muchos me lo dicen a mí en privado, pero no se atreven a decirlo en público porque le tienen miedo a su electorado, le tienen miedo a sus partidos, etc. Y espero que Piñera se dé cuenta también de que esto es imparable, que lo único que estamos pidiendo es igualdad de derechos, que las encuestas de opinión pública avanzan y avanzan, y que a menos que quiera quedar como antidemocrático o como autoritario, debería permitir que la discusión que se inicia en este gobierno continúe en su gobierno. ¿Qué discusión? A ver, las discusiones que están hoy día deberían prolongarse a ese gobierno. Sí, lamentablemente. ¿Estamos hablando de cuáles? Ojalá el proyecto de identidad de género no,
pero ya quedan solo 4 meses de legislativo. Es un proyecto que ya lleva 4 años y medio. No, pero pongamos en el escenario del próximo gobierno, ¿cuáles son los proyectos que tendría que quedar con esto? Ese es uno. Creo que ninguno va a tener urgencia como para darle el tiro. Ese es uno, el proyecto de identidad de género, que es súper importante porque las personas trans son las más vulnerables dentro de la diversidad sexual, las que peor lo pasan, las con mayores tasas de suicidio, mayores tasas de deserción escolar, mayor probabilidad de terminar en el trabajo sexual, en la calle. Entonces es una población muy vulnerable a la cual tener algo tan simple como un documento de identidad que le identifique, pucha, les abriría muchas puertas. Así que eso espero que avance lo más rápido posible. Y el matrimonio igualitario, que recién se ingresó hace un mes, sabemos que va a durar un par de años la discusión, y espero que se dé con altura de miras, que los que estén en contra puedan opinar, y espero que si Piñera es presidente no lo entorpezca, y si otro es presidente, que lo impulse con fuerza, porque no estamos pidiendo nada extraño, solo estamos pidiendo tener los mismos derechos, y algo que ya existe en Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, México. Es decir, ¿pero estamos hablando de solamente esos dos proyectos? Esos son los dos más importantes, pero también hay otros proyectos. La presidenta Bachelet, en su programa de gobierno, comprometió modificar la ley Zamudio, que no lo ha hecho, que es una ley débil, que no se ha podido usar mucho, que no crea ninguna institucionalidad. O sea, hoy día es bastante vergonzoso lo que ocurre. Cuando algún órgano público tiene un tema de discriminación por orientación sexual, llama a Iguales, llama a Móvil, llama a MUMS. Porque no tiene expertise, no hay ningún funcionario dentro de todo el aparato estatal que sea experto en diversidad sexual. O sea, no hay institucionalidad, no hay prevención. Creo que eso es importante. También hay un proyecto de incitación a la violencia que presentó la presidenta hace poco, que también sería importante para reducir o para combatir estos discursos que en general se amparan en la libertad de expresión, pero cuando ya llaman a matar, golpear, exterminar, sí deberían ser penalizados. ¿Te preocupa, por tanto, esta agenda en el próximo gobierno? Me preocupa, obviamente. Quiero ser parlamentario por muchos temas, por la salud, por el medio ambiente, pero también por la diversidad sexual y por lo que he trabajado estos últimos 6 años. ¿Quiere decir que Luis Larraín no vota por Piñera? Ya lo he dicho, no puedo votar por alguien que está en contra de lo que yo he trabajado los últimos 6 años. O sea, sería... ¿Y por qué va en un pacto que vota por candidato? ¿Cómo? Perdón. ¿Por qué va en un pacto que sí vota por el candidato Piñera? Sí. Lamentablemente las cosas no se dieron como me habrían gustado. Me habría encantado que Andrés Velasco fuera candidato a presidente, que el partido estuviera constituido en todas las regiones, que hubiéramos ido con muchos candidatos. Y que el centro liberal tuviera más fuerza. Exacto. Pero recién en esta elección se inicia el nuevo sistema electoral. Creo que las cosas van a empezar a cambiar desde ahora para adelante. Pero lo importante son las ideas, mis ideas liberales de compatibilizar la igualdad y la libertad, que creo que son los dos valores más importantes. Creo que Evópoli en general tiene esa mirada, tiene bastantes similitudes con Ciudadanos, y fueron muy generosos de ofrecerme un cupo, así que estoy feliz de que lo hayan hecho, y eso permitió viabilizar la candidatura, y espero llevar todos esos ideales al Congreso. Creo que son ideales necesarios. Incluso mucha gente de izquierda me ha dicho que yo creo que tú llegues al Congreso porque tienes causas que son súper potentes y alguien necesita empujarlas desde dentro. Yo sé que hay gente de la derecha que no me quiere, también hay gente de la izquierda que no me quiere, pero ¿sabes qué? La gran mayoría de la población no es ni de un extremo ni del otro extremo, sino que es sensata, es moderada, quiere un Chile más moderno, más inclusivo, en que se compatibilice la justicia social con la libertad de tener la vida que cada uno quiera tener. Y creo que encarno esos valores, así que además de la ardua campaña y como he dejado los pies en la calle, en la granja, en San Joaquín, en Macul, en Ñuñoa, Providencia y Santiago, de hecho hoy día he estado en 4 de las 6 comunas para que vaya el nivel de intensidad, creo que nos debería ir bien, y la gente en general ha tenido súper buena recepción con estos temas. Luis,
¿Luis Larraín tiene candidato presidencial? No, no tengo. ¿No va a votar en blanco? Probablemente. Probablemente vote en blanco o nulo. A ver si en estas 6 semanas me convenzo, pero lo veo súper difícil. Un minuto para que le hable a sus electores. Querido Ñuñoíno, querido, estoy seguro que también que muchos santiaguinos, sanjoaquinino, granjino, gente de Providencia, de Macul, ve este programa. Quería decirles que ojalá nos den una oportunidad a los que no venimos de la política, sino que venimos del mundo social, que hemos trabajado por causas con mucha convicción, sin todos los privilegios que tienen los políticos, los pitutos, las asignaciones, los sueldos millonarios, sino que a puro corazón espero poder representar a los pacientes crónicos, espero poder representar a la gente que se ha sentido discriminada, espero poder representar a todos los peatones que nos movemos día a día en transporte público, porque la mayoría de los políticos no ha vivido en primera persona, en carne propia, todos estos temas, sino que los mira de lejos y los mira desde arriba muchas veces. Creo que necesitamos ciudadanos comunes y corrientes que vivamos los problemas y que estemos por pura convicción y de puro corazón en la política. Gracias, Luis Larraín, por estar hoy día con nosotros. Esto fue Parlamentarias 2017. Nos vemos la próxima semana y vamos por último programa.